Buenos días y bueno, les damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas y también las personas que van a ver en diferido esta presentación. Hoy estamos reunidos y reunidas para presentarles el modelo de amparo para solicitar copias de expedientes en casos de desaparición de personas. Es un trabajo que hemos realizado gracias al apoyo y a la asesoría y al acompañamiento de Red DH. El modelo de amparo es parte del trabajo de la actividad promoviendo la rendición de cuentas por los derechos humanos Red DH de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Y antes de empezar, quiero agradecer especialmente a Cristina Járraga, Alma Mata y Jorge González de Red DH, quienes han estado acompañándonos en todo este proceso. Y también evidentemente el equipo de ideas que ahorita nuestro director jurídico va también a presentarlos. Primero vamos a hacer una, les voy a contar un poco cómo va a ser el orden. Primero vamos a presentarles el micrositio que estamos lanzando. Es un micrositio que hemos diseñado con una serie de archivos y documentos y también un video que hicimos explicativo. Luego le doy la palabra a nuestra abogada Isabel Suárez, quien va a estar específicamente explicando el formato de solicitud de fotocopias de la carpeta de investigación dirigida al Ministerio Público. Y luego va a hablar nuestro director jurídico, Juan Carlos Gutiérrez, específicamente del modelo de amparo, va a explicar la guía didáctica que hicimos y ya cerramos. Entonces, en este momento voy a compartirles pantalla para que puedan ver el micrositio que hemos diseñado. Hay una persona de nuestro equipo que es Jorge, perdón, Andrés Bento, que va a estar tomando sus preguntas en el chat para que si tienen alguna pregunta la puedan escribir y él la va a estar teniendo en cuenta para que al final, si tienen dudas, podamos. Esperen un momento. Listo. Bueno, este es el micrositio que hemos diseñado. Discúlpenme si se ven aquí las pestañitas de arriba, como es una página web, pues van a ver todo lo que estoy presentando. Es un micrositio que está en la página de ideas. Ustedes saben que nuestra página es ideas.org.mx. Cuando ustedes ingresan a nuestra página, en comunicación se van a especiales. Voy a volver a hacer la ruta completa. Cuando llegan a especiales, acá van a encontrar como las iniciativas que desarrollamos durante el año y años anteriores. Y acá al lado derecho van a encontrar modelo de amparo para solicitar copias de expedientes en casos de desaparición de personas. Ingresamos y cuando ingresamos, bajan. Y cuando van a bajar, aquí van a encontrar tres botones de descarga, que ahorita es lo que vamos a explicarles con nuestros dos abogados, Isabel y Juan Carlos. Y un video explicativo que hemos desarrollado. Voy a poner el video y continuamos después con Isabel. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, los familiares de las víctimas desaparecidas tienen derecho a que el Ministerio Público les entregue en su totalidad copia simple y gratuita de las constancias que integran las carpetas de investigación. También a acceder directamente o a través de sus representantes a los expedientes y archivos que se hayan abierto con motivo de la búsqueda o investigación. Sin embargo, muy frecuentemente el personal de las fiscalías niegan el acceso o incluso las copias. Ante dicha negativa u omisión, los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a interponer recursos y medios de defensa, como el juicio de amparo. El amparo es una garantía o mecanismo de protección que las personas tenemos para acudir ante los tribunales cuando una autoridad viola los derechos humanos que nos reconocen la Constitución y los tratados internacionales. El amparo se presenta ante tribunales federales llamados juzgados de distrito. Sí.
restituir los derechos humanos violados por las actuaciones de las autoridades, es decir, restablecer las cosas al momento en cuando estaban antes de la violación. Por ejemplo, cuando se niega el derecho de acceso a la justicia a través de la denegación de copias de una carpeta de investigación a una víctima, este se ve restituido a través de una orden judicial. La ley de amparo prevé amplias posibilidades de acceso en estos casos. Se pueden presentar los familiares de las personas desaparecidas o sus representantes. Si el amparo se está solicitando por la negativa u omisión del Ministerio Público de aportar copias de la carpeta de investigación, en este caso sí tiene que ser la persona familiar de la desaparecida que solicitó las copias quien va a tener que solicitar el amparo. Es la persona que sufre una violación de sus derechos humanos por una autoridad y presenta un amparo. Puede ser un adulto o un menor de 18 años. La demanda de amparo se presenta ante juzgados de distrito en contra de la autoridad responsable. Por ejemplo, la fiscalía es la autoridad responsable ante la negación u omisión de entrega de copias gratuitas de la carpeta de investigación a las víctimas. El juzgado de distrito solicita a la autoridad responsable el informe relacionado con el amparo presentado. Después, hace una revisión de las pruebas, escucha los alegatos de las partes y dicta una sentencia. En este caso, tendría que ordenar a la fiscalía la entrega de la copia de la carpeta de investigación o de la averiguación previa a las víctimas. En caso de que el juzgado de distrito dicte una sentencia con la cual no estás de acuerdo, podrás interponer un recurso de revisión ante tribunales colegiados. Y en casos excepcionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá atraer y resolver el caso. En los casos de desaparición de personas, las familias de las víctimas se enfrentan a diversos obstáculos, los cuales van desde omisiones y negligencias por parte de las autoridades hasta su revictimización. Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan es la negativa respecto al otorgamiento de las copias de las constancias que obran en sus averiguaciones previas y las carpetas de investigación de sus casos, lo cual es su derecho. Frente a este panorama que se presenta en diversos casos que acompañamos, desde Ideas consideramos necesario que las familias de las personas desaparecidas y los colectivos de los que forman parte cuenten con las herramientas jurídicas necesarias para hacer valer su derecho de acceso a la información y a una justicia pronta y expedita. Ideas considera importante que sea respetado y garantizado el derecho de las familias de personas desaparecidas a acceder a información respecto a sus casos y que ésta sea de manera completa. Es por ello que diseñamos este modelo de amparo como una herramienta para exigir la entrega de copias gratuitas de las investigaciones en los casos en que las fiscalías se nieguen a expedirlas. Desde Ideas, apostamos a que si los familiares de personas desaparecidas contaran con las copias que obran en las investigaciones, estarían en una mejor posición para ejercer plenamente los derechos reconocidos que tienen como víctimas indirectas dentro del proceso penal. Asimismo, contar con información plena respecto a las líneas de investigación y búsqueda, y si es su caso, coadyuvar con el Ministerio Público en cuanto a las investigaciones. Desde Ideas, consideramos que el tener acceso a las investigaciones y contar con las copias de los expedientes permitirá a las familias advertir oportunamente a las autoridades judiciales respecto a las omisiones y falta de actos de investigación por parte de los ministerios públicos. El documento se encuentra listo para su descarga en formato Word en la página de Ideas. Al abrirlo, encontrarás las instrucciones de llenado, con la consideración de que debe completarse con la información de la parte quejosa y de su familiar desaparecido. Por ejemplo, en la primera página se te pedirá que coloques tu nombre, así como el de tu familiar desaparecido o desaparecida, así como otros datos que irás modificando según la información de tu caso. El presente documento retoma información del material La Ley de Amparo en Lenguaje Llano, que puedes consultar en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También te recomendamos consultar el manual sobre documentación de violaciones graves a los derechos humanos, que puedes encontrar en la página del Centro PRO.
Desde Ideas, nos sumamos a la exigencia de familias y colectivos para que las autoridades cumplan con los actos de investigación y búsqueda que establece el marco normativo, como lo es la Constitución, el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Ley General de Víctimas y demás legislación aplicable a efecto de garantizar su acceso a la justicia. Antes de darle la palabra a nuestra compañera Isabel Suárez, voy a explicarles específicamente lo que ella les va a explicar en este momento. Es el tercer botón que dice descarga formato de solicitud de fotocopias de la carpeta de investigación dirigida al Ministerio Público. Y está en este botoncito. Ya le voy a dar, para que ella pueda compartir pantalla, ya va a tener el documento abierto, pero es para que sepan que lo que ella les va a explicar es este tercer formato. Ahora sí, Isa, tú puedes compartir. Claro que sí. Bueno, dame un segundo. Por favor, me avisan si ya se está viendo el documento. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, aclararle que, bueno, como vieron en el video, este es como el primer paso de lo que tienen que hacer antes de poder irse al amparo. Y es presentar un escrito de solicitud de copias ante el Ministerio Público que tiene la carpeta de investigación. Puede ser, en este caso, carpeta de investigación o averiguación previa. Nada más, sí hacer la aclaración que tiene que ser el número completo. A veces las carpetas de investigación solo tenemos el 48, diagonal 2017 o algo así. Tienen que ser desde el CI, diagonal, FGR, diagonal, o sea, como todo el número completo. E igual si es averiguación previa, que si es averiguación previa, en lugar de empezar con CI, va a empezar con AP. Y es situarlo en esta parte. Después de saber a quién va dirigido, deben de ustedes, si han acudido con un ministerio público, saber el nombre del ministerio público. En dado caso que estén en continuos cambios de agente del ministerio público o no sepan exactamente el nombre de la persona, pueden dirigirlo a la fiscalía. Pero a la Fiscalía General de Desaparición, a la Fiscalía General, o sea, como no solamente a la Fiscalía del Estado de Veracruz, sino exactamente al área donde se encuentra la investigación para que sea mucho más fácil ubicarlo, porque si no se van a tardar mucho y es probable que no se los reciban. Importante señalar que todo escrito que ustedes presenten, ya sea un amparo o una solicitud de copias ante cualquier autoridad, es importante que presenten el original y una copia. ¿Por qué? Porque la autoridad se va a quedar con el original y la copia va a ser las veces del acuse, y es muy, muy importante porque ese acuse les va a poder servir para anexarlo al amparo. Aquí sería su nombre completo, en mi calidad de víctima indirecta, personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida, en los autos de carpeta de investigación, y aquí sería el cambio si es averiguación previa, citada al rubro, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, y aquí van a poner su domicilio. En dado caso que quisieran también adjuntar un correo electrónico, podrán hacerlo en esta parte, ¿no? Entonces, también se puede hacer por este medio, o inclusive hay veces que se puede hacer vía telefónica, pero yo recomendaría que fuese solo el domicilio, junto con el correo electrónico. Y aquí viene una parte que es la parte de la fundamentación. Todos los escritos que se presenten ante autoridades, va a haber una parte que yo voy a fundamentar con qué artículos estoy motivando mi solicitud. En este caso, que es una solicitud de copias, va a estar fundamentado y motivado en el artículo 8, 20, apartado C, que el 20 apartado C son todos los derechos de las víctimas, y el 8 va a ser un derecho de petición de la Constitución. Y los artículos 7, 12, 14, 18 de la Ley General de Víctimas, que contienen justo también todos sus derechos, y dentro de ellos esta solicitud de copias.
el 108 y el 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que de igual manera como el 20 apartado C, contienen un listado de todos sus derechos que seguramente se los dan continuamente en declaraciones. Y demás aplicables en la materia, solicito se me entregue copia del expediente, entre paréntesis, carpeta de investigación, para estar en condiciones de hacer los efectivos los derechos que me asisten como víctima en derecho, indirecta, entre ellos el derecho a la verdad, debido proceso y acceso a la justicia. Cabe destacar que estas copias siempre van a tener que ser de manera gratuita y no se las van a poder negar, ¿no? Y también ahí va en ese sentido el amparo en dado caso que se las lleguen a negar por cualquier circunstancia, pero igual se los notifico. Es importante hacer mención de que el derecho a acceder a la carpeta de investigación ha sido interpretado por el Poder Judicial de la Federación en este sentido. Y esta es una tesis de la Suprema Corte que habla del derecho al acceso a los registros de la carpeta de investigación y a obtener copia en una etapa de investigación inicial de el proceso. Siempre que se configura a favor del imputado, siempre que se encuentre detenido, sea objeto de un acto de molestia o haya sido citado a entrevista por un agente del Ministerio Público. Garantizando que el imputado y el acusado, constituido por la víctima y el Ministerio Público, cuenten con una igualdad procesal para sostener sus respectivas hipótesis durante las tres etapas del proceso penal, entre ellas la de la investigación en su fase inicial, y en ese sentido, para el efecto de que las partes cuenten con la misma posibilidad de sostener sus posturas durante estas, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece el mismo derecho para la víctima y para el imputado sobre el acceso a los registros de investigación, así como para la oportunidad de que obtengan una reproducción de estos conforme a estos parámetros. Aquí abajo está la nota de dónde está saliendo esto. Para que el Ministerio Público y la autoridad sepan de dónde está saliendo esta información, como una nota bibliográfica. Asimismo, a efecto de tener conocimiento de todos los actos de investigación y búsqueda que se han realizado, así como de coadyuvar con la autoridad responsable y a cargo de la investigación, solicite usted las copias íntegras del expediente, carpeta de investigación, esto con fundamento en el artículo 109 del Código Nacional. Y, aquí único es que se tenga por presentado y resumimos como lo que estamos solicitando. Por último, es importante siempre poner el nombre completo de ustedes, la fecha y firmar el documento. Pueden firmar solamente el original, pero yo les recomiendo que firmen ambos, tanto el original como el acuse. No sé si hasta el momento ahorita haya dudas que les pueda resolver sobre este... Es que no me deja ver el chat. Voy a dejar de compartir. Milena Guevara pregunta, buen día doctora, usted nos puede compartir este documento. Como les explicamos ahorita, estos documentos que vamos a presentar hoy están en el micrositio que hemos creado en nuestra página web, ideas.org.mx, comunicación y especiales, y ahí lo van a encontrar. Todo está, ahorita si quieren al final volvemos a explicar. Ah, bueno, sí, gracias Diana. Creo que es la última, Ángela, la única, ¿verdad? Es que no sé por qué no me deja ver el chat. La única duda. Igual si quieren hacer el uso de la voz en este momento o más adelante, si les surgen dudas, pues es para lo que es este espacio. Bueno. Bueno, entonces voy a dejar de compartir este documento. Ahora le damos la palabra a nuestro director jurídico, Juan Carlos Gutiérrez. Ahí ya puedes compartir, Juan. Buenos días, muchas gracias. Reitero el agradecimiento en nombre del equipo de ideas a RDH, a USAID y a su directora de RDH, a la maestra Cristina Járdaga, y a todo el equipo Alma Mata y todos los colegas que estuvieron participando en este proyecto tan interesante y tan práctico. Después de lo que ha presentado Isabel, entonces yo voy a entrar a detallar algunos de lo que dice o de lo que tiene la guía, ¿no? La guía ya vamos a presentarla, vamos a ver en qué consiste la guía y cómo la vamos a utilizar. Es una guía práctica
que tiene una serie, ahí se está viendo, ¿no? Se está viendo ya la sí, guía, sí. Ya la tenemos en la pantalla. Y vamos a presentar ese modelo de amparo de qué sucede entonces cuando no nos entregan las copias y por qué insistimos tanto en las copias del proceso. Porque ustedes saben, como familiares, acompañantes de personas víctimas de la desaparición, que el elemento central de una buena investigación y una buena búsqueda es tener acceso a la carpeta, sobre todo para monitorear que el Ministerio Público esté haciendo su trabajo de manera adecuada. Hemos notado en la práctica de muchos casos que acompañamos que se niega el acceso a la información de la carpeta. Y es por eso que surgió esta posibilidad de realizar esta guía, de presentar esta guía, y sobre todo de que ante la negativa de la solicitud que Isabel presentó, que usted ya tiene el formato, pues evidentemente se abre la posibilidad de promover el recurso de protección constitucional que es el amparo. Hay muchísima jurisprudencia al respecto en el sentido de cómo vamos a empezar a realizar o a promover el amparo. Lo primero que hay que identificar en la primera parte de la guía es que vamos a poner el asunto, la negativa de copias simples de la carpeta de investigación o también averiguación previa. Recordemos que en el sistema penal vigente tenemos dos, digamos, grandes modelos. El anterior modelo, que es el modelo que se denominaba o en el que la investigación y las copias están en una AP o averiguación previa, y con el cambio con la reforma constitucional y la entrada en vigor del sistema acusatorio, pues ahora los hechos nuevos que surgen después de la entrada en vigor se llaman carpeta de investigación. En cualquiera de las dos opciones vamos a presentar la solicitud de copias y vamos a poder promover en nuestra condición de víctimas indirectas de la persona que vamos a señalar. Entonces vamos a presentar el nombre del familiar o el parentesco. Aquí es una duda que surge, es quién puede presentar el amparo. Bueno, cualquier persona que demuestre un vínculo, que demuestre un parentesco, que demuestre una situación de interés que le permita solicitar el acceso y que vaya a garantizar un interés jurídico de la información que va a tener en la solicitud de esta información. Obviamente que la persona también haya sido reconocida previamente en la carpeta de investigación, ya sea como denunciante, como familiar, como víctima indirecta o como abogado o abogada representante. En muchos casos, ustedes dirán, bueno, ¿se requiere un abogado para presentar un amparo? Y la respuesta es no. Precisamente por eso estamos presentando este, valga la redundancia, este modelo, porque no se requiere que tengamos la necesidad de que haya un abogado que represente. Si hay un abogado o abogada, mucho mejor, pero no se requiere que exista un abogado. La ley no lo exige de esa manera para presentar un amparo en términos de la posibilidad de acceder a esta información. La comisión de víctimas o las comisiones de víctimas y la asesoría jurídica victimal, conforme a la Ley General de Víctimas, debería tener la obligación o debe tener o tiene la obligación de representar los derechos victimales en este tipo de procesos, pero en muchos casos o no lo hacen o no tienen la capacidad o el tiempo suficiente. Entonces por eso las familias tienen que presentar este recurso que permite que podamos solicitar las copias de la carpeta de investigación. Tendríamos entonces el modelo A para presentar la solicitud de copias en el marco de la carpeta de la averiguación previa o de la carpeta de investigación. Como ya señaló Isabel, hay un fundamento constitucional del amparo que está en el artículo 103 y 107, que está invocado allí, y vamos a tener entonces que revisar o tener algunos datos, como por ejemplo la ubicación de quien presenta el amparo, el domicilio y algunos datos propios de la carpeta de la investigación. Por ejemplo,
¿En qué momento presentó el recurso de solicitud de copias? ¿Ante quién lo hizo? ¿La fecha en que se negó? O si es posible, la copia de la negativa en la que se negó. En muchos casos surge la duda porque los ministerios públicos no van a contestar, ni siquiera acuerdan la negativa, guardan silencio u omiten la entrega de la información de las copias. Ahí nos quedaríamos en el supuesto de encontrarnos dentro de un plazo que se establece en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, en el cual después de transcurrido un tiempo no se requiere que haya una respuesta a una negativa formal escrita, sino que ya aplica lo que nosotros llamamos la respuesta negativa ficta, que es efectivamente la negación del derecho de acceso a la información de la solicitud de copias en ese sentido. Y la fecha también, o los nombres o los datos de las fiscalías que han dado negativa a dicha información. Hay un punto que quizás después vamos a conversar más en detalle, pero digamos está expresado en la parte 2 del amparo, y es que el amparo que vamos a presentar es un amparo indirecto y no requiere que se agote el principio de definitividad. ¿Qué significa eso? En términos muy sencillos, es que para presentar un recurso de amparo y acudir a un juez para demandar el acto reclamado, la falta de cumplimiento constitucional de un derecho por parte de la autoridad, que en este caso sería el Ministerio Público, pues se requieren agotar previamente las disposiciones que la ley señala para exigir ese derecho. Pero en este caso, la Suprema Corte de Justicia ya ha señalado que no se requiere porque hay un derecho primigenio de acceso a la información, de acceso a los derechos de las víctimas, y no se resulta aplicable agotar un procedimiento anterior a solamente el de solicitar, digamos, las copias, que es lo que genera el acto reclamado y nos permite entonces acudir sin tener que agotar algún recurso extraordinario que en algunos procedimientos se requiere en el caso del amparo. Hay una serie de datos también, como el nombre del domicilio del quejoso. No hay tercero interesado, cuando en el amparo el tercero interesado es aquella persona que puede estar afectada por la decisión que se tome o puede ser parte del litigio, pero en este caso no habría un tercero interesado. Y empezamos un poco a desarrollar algunos datos en el numeral 5, que es el día tal, el día, la fecha de la desaparición, la persona fue desaparecida, dónde fue desaparecida, algunos elementos de tiempo, modo y lugar, dónde se dirigía, dónde se encontraba la persona, la hora. Es una narración que ustedes ya tienen o que todos conocemos de los hechos relacionados con la desaparición y también con los hechos de el inicio de la investigación y también del por qué estamos acudiendo a solicitar las copias o cuándo acudimos a solicitar las copias. Este tema de la solicitud de copias, además de ser un derecho constitucional de acceso a la justicia, es un derecho de las víctimas que está consagrado no solamente en la Constitución, pero no es solamente un derecho de petición, es un derecho fundamental de acceder a la justicia, a la información procesal y especialmente a la verdad. Entonces, está consagrado en la Constitución, en la Ley General de Víctimas y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y también recuerden ustedes que vamos a citar las normas internacionales como la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y también podríamos citar, ustedes han recibido mucha información, alguna jurisprudencia de la Corte Interamericana que es obligatoria y más abajo está citada para que ustedes la puedan referenciar o la puedan leer o revisar. Los conceptos de violación, ¿cuáles son? Bueno, el primero de ellos, los conceptos de violación se traducen en los artículos vulnerados de la propia Constitución. El primero de ellos está planteado en el artículo 17 y es que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera rápida, expedita, y que las autoridades encargadas de realizar la administración de justicia pues puedan de manera completa e imparcial emitir sus decisiones. Es evidente que si no hay acceso a las copias, se está negando el acceso a la justicia. El Ministerio Público, de acuerdo a la Constitución,
debe garantizar los derechos de las víctimas también, y eso está consagrado en el artículo 21 dentro de las obligaciones constitucionales que tiene el Ministerio Público de garantizar que la investigación cumpla con los derechos humanos, y también hace parte del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el artículo 20 de la Constitución, que nos habla sobre todo en la parte C de los derechos del ofendido de ser informado del procedimiento penal, y la mejor manera de tener acceso a la información evidentemente es teniendo acceso a las copias del proceso. Y después citaríamos la Ley General de Víctimas. Ese es el, digamos, el formato que tiene el fundamento jurídico de cuáles son los derechos que están consagrados, y se citan algunas normas como el artículo 109 sobre derechos de las víctimas, del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 109 que habla de específicamente de que la víctima tiene derecho en la fracción 22 a tener acceso a los registros de la investigación, y dice a obtener copia gratuita de estos. Está claramente establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, estamos solicitando que se ejerza un derecho. Después podríamos abrir la discusión del por qué los ministerios públicos no acceden a las copias, no le entregan copias a las familias, por qué razón existe esa práctica que niega algo tan trascendental y tan importante como tener la posibilidad de conocer qué se está haciendo en la carpeta de investigación. Adicionalmente a eso, hay una serie de jurisprudencias, y un caso muy conocido es el caso Radilla Pacheco de la Corte Interamericana. En ese caso, la Corte Interamericana señaló que el acceso al expediente, dice, es un requisito sine qua non, o sea, de la intervención procesal de la víctima en la causa, y es una obligación del Estado tener la posibilidad, darle la posibilidad del acceso a la información. La negación de esa autoridad, de esa información por parte de la autoridad, configura una violación a la Convención Americana y también a la Ley General de Víctimas y al Código Nacional de Procedimientos, como ya señalé, pero también a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas. También tendríamos que citar algunos elementos de Naciones Unidas. Como ustedes conocen, IDEAS ha litigado varios casos ante Naciones Unidas, y siempre traemos a colación los estándares de Naciones Unidas. ¿Cuáles de ellos? Por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas para prevenir las desapariciones, pero también las declaraciones de búsqueda de personas, las declaraciones contra las desapariciones forzadas, la Declaración sobre Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones, y también los principios que se han desarrollado para la búsqueda de las personas desaparecidas. El otro tema tiene que ver con alguna serie de elementos sobre los conceptos de violación, del por qué consideramos que el no otorgar copias va a generar una negación del acceso a la justicia. Es decir, no solamente la parte constitucional, la parte sustantiva, sino también la negativa de otorgar copias niega la posibilidad de que las víctimas puedan exigir sus derechos de manera pronta, de exigirle al Ministerio Público que realice las diligencias de investigación que están consagradas en los protocolos de investigación y de búsqueda. De nada nos sirve que hayamos construido un andamiaje tan importante en materia de búsqueda e investigación si no conocemos o no sabemos qué está haciendo el Ministerio Público con la carpeta de investigación respecto a la cual estamos solicitando el acceso. Y vendría entonces una parte de efectos y de pruebas. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que van a tener que presentar copias de algunos escritos. Por ejemplo, el escrito en el que le pidieron a la autoridad responsable la solicitud de copias, y también las documentales esas que están pidiendo la solicitud de copias. No mucho más se requiere, no mucho más, insisto, no se requiere la negativa, simplemente que haya transcurrido el plazo señalado en la ley de amparo para establecer que hay una negativa ficta por parte de la autoridad, y por tanto, bueno, vamos a presentar el amparo, solicitando que se otorguen las copias simples, y
solicitar que en caso de que no haya un abogado, la asesoría jurídica federal o en este caso la asesoría jurídica federal asigne un abogado que pueda llevar o representar a la persona y poder presentarla, empezar el trámite del amparo. Hay una serie de marcos normativos que están allí, la Ley General de Víctimas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana y algunas resoluciones que pueden ser consultadas, que están planteados también ahí, como el caso de Radilla Pacheco, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, que son bastante claras y no hay discusión, no hay debate constitucional sobre ese derecho. Ningún juez va a negar un amparo que se presente por copias, eso lo tenemos realmente claro, porque no puede ir un juez en contra de la jurisprudencia que ya ha desarrollado la Suprema Corte en ese sentido. Y anexamos también un link donde se puede consultar el directorio de los juzgados de distrito de la persona que se encuentra, donde se encuentra la persona, en Sinaloa, en Tamaulipas, en San Luis Potosí, en Oaxaca, y ahí podrá encontrar dónde ir a presentar la demanda para que ustedes puedan revisarla, hacer la presentación. Bueno, habrán algunas dudas. Yo termino mi presentación, les agradezco mucho. Y me imagino que hay muchas dudas. Y esa es la lógica de esto, ¿no? Intercambiar información. Voy a darle la palabra, si es posible, a mi colega Andrés Benton, que también ha sido coautor también de la guía del área jurídica. Y entonces, vamos a ver algunas de las preguntas. ¿Cómo podemos, dice Mike Contreras, cómo podemos solicitar el cambio de fiscalía de privación de libertad a fiscalía de desaparecidos? Bueno, Mike, no tiene mucho que ver con el tema que estamos platicando. Creo que nos habías escrito en ese sentido, pero evidentemente para solicitar el cambio de una fiscalía a otra competente, vamos a hacer lo siguiente, o te sugerimos hacer lo siguiente. Lo primero es revisar la Ley General de Desaparición y revisar la competencia y la creación de las fiscalías especializadas que están en la Ley General, ya sea que tu carpeta esté en la Federación o que esté en los ministerios públicos del ámbito estatal. Vas a citar la Ley General de Desaparición, que ahora te podemos indicar en dónde la puedes descargar. En la página de ideas está una guía específica, y vas a establecer que es competente por los hechos. Tienes que hacer una revisión de los hechos y señalar por qué presumes que estamos frente a un delito de desaparición o forzada o desaparición cometida por particulares, y de esa manera vas a poder solicitar por escrito a quien tiene la carpeta de privación de la libertad que reenvíe por competencia a la Fiscalía Especializada la carpeta de investigación. Primero, de esa manera contestamos la primera pregunta. Se nos haga saber dónde y cómo conseguir las copias, dice María Luisa. Bueno, es precisamente María Luisa que estamos haciendo esta guía para eso. Las copias están en la carpeta, y la carpeta, el familiar sabe dónde está su carpeta o su averiguación previa. En la agencia del Ministerio Público es donde vamos a encontrar la información, por tanto, vamos a acceder allí. Por eso en el modelo amparo se establecen todos estos datos que se requieren, datos de dónde está la carpeta, quién es el agente del Ministerio Público, y también tenemos previamente que hacer la solicitud de copias, como ya lo señaló Isabel. ¿Cómo saber que te entregan el expediente completo? Porque la Fiscalía de Derechos Humanos son muy estrictos en cuanto a la información. Bueno, eso es un punto, una pregunta muy interesante. Partimos de que la autoridad cumple de buena fe las diligencias y que realiza la actividad de buena fe, pero en el caso de que no se entregue completo, bueno, podemos solicitar un cotejo de las copias que nos entreguen, revisar cuántos folios están, los expedientes están foliados, y efectivamente decir, bueno, falta tal folio, falta tal diligencia, y nos parece importante, y hay que hacerlo por escrito en comparecencia. Lo que solicitamos, lo que sugerimos es que comparezcamos ante el Ministerio Público y decimos, toda vez que se nos entregó copia del expediente en fecha tal, notamos en la revisión que al cotejar la carpeta original con las copias entregadas no se observan
o se observan que hacen falta tales diligencias, señalar las diligencias y pedirle al Ministerio Público que proceda a entregar de manera completa las copias del expediente. Si no lo hace, hay que volver a presentar, habría que presentar un amparo, pero inclusive estaríamos frente a una situación donde el Ministerio Público está cometiendo un delito, digámoslo así, una falta administrativa disciplinaria, y la sugerencia es que presenten ustedes a el órgano interno de control de la Fiscalía o del Fiscal o del Ministerio Público o al superior jerárquico inmediato una queja, una denuncia, pues porque está entregando, está incumpliendo su deber constitucional respecto de la solicitud o de la entrega del expediente completo. Jessica, la negación de copias es una práctica recurrente, es la regla. ¿Cuál es el argumento para no otorgarlas y qué pasa con las familias a las que se le niega? Bueno, es una práctica frecuente, es una práctica muy, muy frecuente del recurrente del Ministerio Público, en el cual se argumenta la reserva y la confidencialidad de la información que está en la carpeta de la investigación, y se argumenta algo que viene de la octava, séptima, novena época de la Suprema Corte, que es una jurisprudencia que habla de la reserva y la confidencialidad de la información y la imposibilidad de entregar copias. En muchos casos se fundamenta por parte, por ejemplo, cuando la carpeta está en SEIDO, en la Fiscalía de Delincuencia Organizada, por las piezas procesales que podrían existir y que tienen que ver con investigaciones con delincuencia organizada. Pero eso no obsta para que no se entregue una parte de la información, es decir, no se está solicitando toda la información. El Ministerio Público, en casos de delincuencia organizada, puede guardar o reservar algunas diligencias y no entregarlas, dándoselas a conocer a la familia, pero haciéndole saber que esas diligencias están en la carpeta de investigación y que no van a ser entregadas por la confidencialidad de la información. Y para eso hay un procedimiento que el Ministerio cumple, y es reservar la información, meterla en un sobre cerrado, levantar un acta, guardar constancias dentro de la propia carpeta, por ejemplo, cuando hay un testimonio o la identificación de un testigo protegido. Todo eso no se va a hacer público, digámoslo así, pero los abogados y las víctimas familiares tenemos derecho a saber que eso está en el expediente, y evidentemente no se requiere que se entregue porque el Ministerio Público puede justificar la negativa de esa información a raíz de un fundamento constitucional. Pero la regla general es que se tiene que entregar. ¿Qué pasa con las familias? Bueno, es un problema. Precisamente estamos haciendo esta guía y lo vimos con Red DH, porque recibimos constantemente preguntas sobre no tengo copias. En los talleres que Ideas hace, sabemos que la gran mayoría de las familias no pueden acceder a su expediente, no saben qué está pasando. Entonces hay una incertidumbre, no solo por la desaparición, sino también porque no saben qué está haciendo el Ministerio Público. Evidentemente es una ausencia de transparencia, una omisión, una negligencia y digamos, un oscurantismo en la carpeta de investigación, porque si no sabemos qué ha hecho el Ministerio Público, pues obvio, a veces en los talleres preguntamos a las familias qué ha pasado y nos dicen, bueno, yo presenté la denuncia, no te preguntas, ¿pidieron sábana de llamadas? No sé, licenciado, o ya se pidió las cámaras de seguridad, no sabemos qué pasó con la geolocalización, ya se entregó el análisis, no sabemos nada. Entonces, ya se citó a declarar al testigo, yo lo pedí, pero no sabemos si se hizo. Entonces, ahí hay una situación gravísima para garantizar el acceso a la justicia, y es, bueno, el tiempo que toma para que se resuelva el amparo, ahorita le pregunto a Andrés para que nos dé los plazos, más o menos, de los tiempos, los plazos, pero el amparo tiene los plazos que están en la ley general. Muchas gracias, dice que interesante guía, un gran equipo, felicidades de Ideas, gracias por el saludo. ¿Cuándo es conveniente solicitar las copias del expediente? Bueno, Jesús, las copias del expediente es importante solicitarlas en el momento oportuno que se requiera tener o que el expediente tenga la información, digamos, de avance de la aplicación de las obligaciones que tiene el Ministerio Público de búsqueda e investigación, y para verificar también que exista que se está aplicando el protocolo de investigación y el protocolo de búsqueda. Generalmente las familias saben si se está trabajando porque tienen un diálogo
con el Ministerio Público. Si yo reviso, si ustedes van y revisan la carpeta y observan en la carpeta que se están ordenando las diligencias procesales que están planteadas en el protocolo de investigación y de búsqueda, por ejemplo, que se está realizando, se solicitó el análisis de contexto, o que se pidió, ya compareció uno de los testigos presenciales, o ya tenemos las diligencias de las cámaras y los videos de las cámaras donde se observa. Es decir, no vamos a necesitar siempre el acceso a la copia, porque necesitamos también saber para qué queremos la copia. Esta es una muy buena pregunta. Las copias se requieren para hacer una revisión con el abogado, con el asesor jurídico victimal, con los colectivos, para hacer un listado de las diligencias que hacen falta, pero también para construir algo que es cuál es la hipótesis del hecho y cuáles son las líneas de investigación de búsqueda que se están realizando. Eso es lo que requiere. No, muchas veces, si no tenemos copias o son por expedientes que tienen muchos folios, y muchas veces ustedes acuden donde una organización, un abogado, abogada con ideas, un asesor jurídico, y los abogados necesitamos sentarnos con las víctimas a revisar qué diligencias se han hecho. Y entonces eso facilita mucho el análisis procesal. Para eso se requieren las copias, para monitorear, para vigilar, para revisar el funcionamiento de las autoridades del Ministerio Público, y sobre todo para verificar que se esté realizando y cumpliendo con los protocolos adecuados. También, evidentemente, en algunos casos hay pruebas técnicas y científicas, por ejemplo, hay diligencias de búsqueda en la carpeta, o hay diligencias forenses para verificar, por ejemplo, que se estén tomando las muestras de datos, las muestras genéticas de ADN, que se haya cumplido el proceso de la toma genética, porque hay carpetas donde ha transcurrido mucho tiempo, ni siquiera se está cotejando la información forense de las familias, cumpliendo con la obligación que se tiene en las primeras 24, 48 y 72 horas. Les vamos a dejar una guía que hizo Ideas, que me parece importante. Le voy a solicitar al equipo que podamos poner una guía, el link de una guía de a qué hacer 24, 48, 72 horas. Revísenla, por favor, porque eso les ayuda también a ver qué diligencias se deben solicitar ante el Ministerio Público y cómo verificar en las copias que esas diligencias están hechas. Entonces, vamos a poner el link en la página para que ustedes descarguen ese PDF. Es qué hacer las primeras 24 horas. Por ejemplo, necesitamos verificar que te pidan las cámaras. Es un tema muy importante, sobre todo en las ciudades, porque desaparecen las cámaras y hay que actuar de manera rápida e inmediata. Entonces, es importante ese punto, ¿no? Martín Villalobos, un saludo a Martín. Gracias por estar, Martín, presente, por acudir a la invitación. Martín es miembro del Consejo Nacional Ciudadano, una persona muy activa, familiar, a quien hemos trabajado varias cosas, y nos gustaría, Martín, también que el Consejo pues pueda dar a conocer estos documentos, estos materiales para el resto de las familias, porque creo que pueden ser bastante prácticos para ellos, ¿no? Y gracias entonces, Martín, por estar, y un saludo a los miembros del Consejo Nacional Ciudadano. En los casos en que se dice Rosario, el análisis de contexto también es obligación que entreguen copia del mismo. Y sí, dice Rosario, si es obligación, claro, es muy importante, si se ha realizado un análisis contextual, eso debe estar como prueba documental en la carpeta de investigación. El análisis contextual es parte de la carpeta, no es un documento adjunto, no es un documento que se pueda ocultar, es un documento que debe estar en la carpeta de investigación y debe ser entregado con las demás copias de la carpeta de investigación. Insisto, todas las diligencias deben ser entregadas a reserva de que el Ministerio Público, en aras de la información susceptible que esté planteada allí, pueda reservar algunas de las diligencias procesales, como por ejemplo identificación de testigos protegidos, pero eso tiene un procedimiento que se puede dar en el marco del sigilo de las investigaciones sobre delincuencia organizada. Dice Edgar, si la Fiscalía tiene alguna plataforma de seguimiento de las personas desaparecidas. No entiendo muy bien tu pregunta, Edgar, pero bueno, hay un registro nacional que la tiene, más que la Fiscalía, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y hay un registro, hay una serie de registros que la Ley General de Desaparición establece
entre ellos el Registro Nacional de Datos Forenses, donde se establecería la identificación de personas que han sido, digamos, cuyos restos o cadáveres aparecen, y tendría que haber un Registro Nacional de esos datos forenses. La Fiscalía General y las Fiscalías Estatales deben darlo a conocer. Hasta el momento no existe, desafortunadamente, no han cumplido con la obligación legal. Y está el Registro Nacional de Personas Detenidas, que no está en la Ley General de Desaparición, pero que es un registro sumamente importante para prevenir las desapariciones. Y eso sí está en la página del Sistema Nacional de Seguridad Pública o en las Secretarías de Seguridad Pública de los estados. Tienen que estar el Registro Nacional de Personas Detenidas. Y ellos adicionalmente los cuerpos policiales, al realizar una detención, tienen que cumplir un formato que es el Registro Nacional, el Registro Homologado de Detenciones, que deja constancia de cuándo se dio la detención, en qué momento, quién cometió la detención, cómo se puso a disposición, ante quién se puso a disposición. Y por lo menos en la Ciudad de México, si ustedes van a las agencias del Ministerio Público, van a ver que hay una pantalla donde está el nombre de la persona detenida, o el alias, si es que no tiene nombre, la fecha en que ingresó y cuánto tiempo falta para resolver su situación jurídica a efecto de ser presentado ante una autoridad. Dice Martín, ¿cómo hacer llegar esta información al Consejo para que la incorpore en los procesos de formación judicial y garantizar que sea conocida por los jueces? Gracias, Martín. Sí, vamos a hacerla llegar. Yo creo que es importante que podamos subir, etiquetar al Poder Judicial en el Twitter y hacerla llegar, ¿no? Le podemos hacer llegar un oficio, y si el Consejo Nacional nos ayuda, también sería muy importante hacerla llegar al Poder Judicial. Quizás con el Instituto de Defensoría Pública Federal, con que Ideas tiene una relación constructiva, podríamos también pedirles que lo hagan llegar a los asesores jurídicos. Pero también nos parece importante que la Comisión de Atención a Víctimas, que es quien tiene la asesoría jurídica federal, la pueda tener en consideración, ¿no? Y entonces, bueno, seguimos con todo el tema de la defensoría. Y ayer vimos cómo la Defensoría Pública Federal anunció algo muy importante que subimos a las redes sociales, en el que la Defensoría Pública está señalando que si hay un familiar desaparecido y una investigación ante la Fiscalía General de la República, porque recordemos que es en casos federales, la Defensoría ofrece sus servicios para iniciar el procedimiento de declaración especial de ausencia. En el Twitter de IDEA nosotros subimos un hilo señalando en qué consiste y por qué es importante la declaración especial de ausencia. Nos parece un avance sumamente importante que la Defensoría Pública cumpla con ese servicio, que vale la pena mencionar, debería ser función de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y no lo está haciendo de manera efectiva. En el caso que somos colombianos y que todo es por consulado, ya que cuando envío copias del expediente no me las entregan, sino resumido en cuanto a la investigación. En el caso que somos colombianos y todo es por consulado, no me las entregan. Darly, bueno, no sé si alcanzo a entender muy bien. Si, yo creo que hay un problema, es el siguiente. Y lo hemos notado, hemos recibido varias denuncias de personas colombianas. Ah, estás ahí, Darly. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Buenos días, doctor, sí, señor. Buenas tardes ya. Buenas tardes, sí. Mira, sabemos eso, Darly, que hay una situación dramática de personas colombianas o venezolanas, en muchos casos jóvenes, mujeres o hombres, que son víctimas de detención y posteriormente desaparición, ya sea cometido por agentes del Estado, o jóvenes sometidas a redes de trata, o hombres que son víctimas de desaparición por casos de delincuencia organizada. Hay una situación muy complicada, y es que las familias colombianas no tienen acceso a la justicia en México por las dificultades que eso genera en términos de saber qué está pasando con la búsqueda de las personas desaparecidas. Yo creo que tienes toda la razón, en el sentido de que también el consulado de Colombia, y nosotros lo que podríamos hacer, Darly, que creo que
vale la pena que busquemos un acercamiento con, desde IDEAS, los comprometemos a hacerlo, de hacerle llegar esta información al nuevo cónsul de Colombia, porque ya tuvimos una reunión con el cónsul cuando vino el presidente Petro en el nuevo embajada y les pedimos que tuviesen en cuenta las desapariciones de colombianos para que los cónsules colombianos asesoren a los colombianos que están en su país precisamente para garantizar el acceso a esta información y a estas copias. Ahora bien, otro tema, Darly, es que como colombianos no importa o como extranjeros, tú puedes solicitar a la asesoría de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que se te reconozca tu condición de víctima. Es muy importante señalarlo. No se necesita ser mexicano para ser víctima de una violación de derechos humanos. Y si tú eres familiar de una persona desaparecida, puedes hacer llegar un escrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, si tu caso está en el ámbito federal, para que se te reconozca tu condición de víctima y al mismo tiempo se te brinde un asesor jurídico víctima. Eso es muy importante señalarlo y quizás después podemos darte los datos para que un abogado de ideas te pueda ya precisar. Abogada o abogado, podemos precisar esta información. Pero tienes toda la razón, necesitamos ver de qué manera vamos a resolver este gran drama que están viviendo mujeres colombianas, venezolanas, hombres que son víctimas de desaparición en México, y se lo planteamos como organización al presidente Petro y al nuevo embajador, diciéndole que se requería una posición mucho más activa de la embajada y de los cónsules. Y también otro tema es que muchas veces los colombianos están detenidos, están las colombianas o los detenidos en cárceles y no informan o no se sabe qué está pasando. Y otro tema adicional que hemos visto es la devolución de colombianos, que en muchos casos se presta a casos de desaparición. Y es que el colombiano llega, o el venezolano, o la persona que llega al aeropuerto y se le niega el acceso, pero no se sabe qué pasó. O sea, no se sabe si realmente entró, si no entró. Y en algunos casos se han dado situaciones muy graves de que la autoridad dice que lo permitieron el ingreso, pero nadie sabe en qué momento entró y a dónde fue la persona. Y eso es muy grave porque posiblemente ahí viene el enganche de una red de trata o de una red de delincuencia organizada con el migrante. Bueno, es un tema muy importante, darle, nos comprometemos quizás a darle seguimiento y después podemos conversar en el caso de tu carpeta para asesorarte de manera ya más puntual, ¿no? Listo, doctor, muchísimas gracias y le agradezco porque pues he tocado miles de puertas tratando pues a solucionar pues el caso de mi hermano, porque es mi hermano el que ya lleva 10 meses desaparecido en México, llevaba 6 meses de estancia, pero pues acá a la fecha pues una cosa y otra, que mientras mandan cosas aquí por el consulado, que llegan aquí, llegan allá, y pues a la fecha me enviaron un resumen ahí hasta julio, entonces como que he tratado, por eso me uní pues como para orientarme en qué debo hacer y esto, pues para solicitar copia del expediente, pues ya que desde el primer instante que mi cuñada puso la denuncia por su desaparición, yo envié también para que me reconocieran como víctima en el caso de que ella desistiera, ya que pues muchas veces la única que está al lado de uno es la mamá y la familia. Ya pues el resto son arandelas porque llega el término que se cansan y ya dejan de insistir y pues ahí queda el desaparecido, y pues muchos buscamos nuestra familia porque pues la sangre nos llama, ¿no? Sí, de acuerdo. Y también, Darly, te vamos a compartir el acuerdo del Sistema Nacional de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación. Es decir, se establece una obligación de garantizar y facilitar a las personas y organizaciones extranjeras que están buscando a sus familiares en México. Y hay un sistema que ordena la ley, que es un acuerdo que se toma y que está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ahora lo vamos a compartir para que tú lo leas, donde se establecen las obligaciones tanto de los consulados como de la Fiscalía de facilitar el acceso a la información en casos de personas desaparecidas. Inclusive la Ley General de Población Migración tiene un artículo que es la visa humanitaria, que es un sistema de visado que se le da a los familiares que vienen a México para la búsqueda de su ser querido que está desaparecido también. Entonces, podemos dar a conocer esta información también. Y esos lineamientos de apoyo de exterior de búsqueda e investigación, hay organizaciones como
la Fundación para el Debido Proceso, que es una organización de no gubernamental que lleva o asesora y acompaña algunos casos, y estamos seguros que también te puede brindar una asesoría ya más especializada. Entonces, ahorita, si nos das tus datos, entramos en contacto contigo para la asesoría puntual. En el caso del amparo, con mucho gusto, Martín dice, en el caso del amparo buscador, se enfrenta a este problema de desconocimiento. Sí, sí, generalmente, Martín, el amparo buscador es desconocido muchas veces por los ministerios públicos. Le voy a pedir a Andrés entonces que tome nota. ¿Qué hacer cuando se incumple un amparo, ¿no? ¿Qué procedimiento? Porfa, Andrés, si nos explicas ahora, para yo ya cerrar un poco, dar la palabra a otros colegas. Y Darly dice, yo podría hacer todo esto. Bueno, ya hablamos con Darly. Será importante que este documento se incorpore a los trabajos de revisión del protocolo de búsqueda. Así, con todo gusto, Martín, con todo gusto vamos a hacerte llegar esta información, y como sabes, cuentas con ideas para avanzar en la revisión del protocolo homologado de búsqueda, en el cual también hicimos bastantes observaciones en su momento, ¿no? Dice María Luisa que si pedir las copias no altera el procedimiento, podemos seguir las investigaciones y no para ahí. No, María Luisa, en lo absoluto, no sé si estás por allí, por si puedes prender la cámara, pero en lo absoluto, el pedir copias no tiene por qué alterar bajo ninguna circunstancia la carpeta de investigación. Es simplemente un procedimiento de trámite que no implica ni que la familia está negando el acceso al expediente, ni tampoco que está negándose la posibilidad. Ahí estás, María Luisa, buenos días. Estás conectada desde el carro, desde el coche, pero no te escuchamos, y no conduzcas. No conduzca, no mires la pantalla si estás conduciendo. Ahora te damos la palabra, ¿vale? Dice Martín que gracias a Idea, muchas gracias, un abrazo muy fuerte a Martín, y ahí nos pueden escribir a info. Bueno, le voy a dar la palabra a mi colega Andrés, y si alguien más quiere hacer una pregunta de manera verbal. Andrés, adelante, por favor. Gracias, Juan. Hola, buenos días. Tenía yo pendiente de resolver algunas preguntas. La primera era el tiempo que toma el amparo. Bueno, puede ser muy variable, depende mucho de la carga de trabajo que tengan los juzgados. También depende mucho de cada estado. Hay estados donde los juzgados funcionan muy rápido y donde hay muchos juzgados. Hay estados donde más bien nada más hay unos dos o tres juzgados, son de materias mixtas, que ven penal, que ven civil, que ven todo. Entonces, también es variable, luego hasta dependiendo del tiempo del año, varía dependiendo de cuánto trabajo tienen, etc. Entonces, ¿cuánto tiempo puede durar? Pues al final, sí, hace rato había una mención de que al Consejo de la Judicatura todavía tiene que sí sería bueno que nosotros nos acercáramos y les hiciéramos saber esta información y demás, pero en general los jueces están conscientes de que se tienen que dar copias. El problema más bien como que base lo encontramos en los MPs, y por eso nosotros creemos en el amparo para resolver este problema de que no se entregan copias. Entonces, como sabemos que los jueces en general ya resuelven a favor estos amparos y los resuelven relativamente rápido porque ya saben lo que tienen que hacer, ya saben que es muy obvio que se le tiene que dar a la gente las copias de sus carpetas de investigación. Entonces, tenemos tiempos de resolución de entre 6 meses y, en mala circunstancia, que es que digamos que en una muy buena 4 meses, y en una mala donde el MP pues se pone difícil, está buscando definitivamente no darla, argumenta la confidencialidad de la información, etcétera, tal vez podemos hablar de 10 meses, un año. Pero por lo general, yo me atrevo a decirles que esperarán entre 4 y 6 meses. Ahora, hay una cosa muy buena, que es que cuando presenta uno el amparo, cuando se lo admite el juez le notifica al Ministerio Público esto, le dice, oye, presentaron un amparo en contra de esta negativa de que no les diste sus copias. Y muchas veces los ministerios públicos, para no aventarse todo el amparo que ya saben que van a perder, lo que hacen es que luego dan las copias, se acercan con ustedes y les dicen, oye, pues ya vi lo de tu amparo, no sé qué, ya te estoy preparando tus copias. Porque así lo que hacen los ministerios públicos, que cuando les entregan las copias, ya los jueces, ellos ya van con el juez y le dicen, yo ya le entregué sus copias, y ya el amparo ya se acabó, pero perfecto, porque ya les entregaron sus copias. Entonces ahí podemos pensar en el amparo como un mecanismo de presión para los ministerios públicos. En esos casos, pues igual en 1 o 2 meses ya tienen sus copias, que es lo que
estamos buscando nosotros, ¿no? Que se haga cada vez más común que la gente presente sus amparos para que los ministerios públicos sientan esa presión de, oye, las copias las tienes que dar y nada de argumentos de confidencialidad ni prácticas viejas, ¿no? Sino más bien entrega las copias como tienes que entregarlas, gratis y completas, ¿no? Bueno, esa es una de las preguntas que tenía pendientes contestarles. Jesús había mencionado, Jesús hizo una pregunta hace rato sobre la conveniencia, cuándo es conveniente solicitar copias. Juan Carlos lo contestó muy bien. También yo quisiera añadirle a eso, Jesús, que es bueno que siempre, o sea, si tú solicitas copias, digamos, a los 3 meses de iniciada la investigación o a los 6 meses o cuando tú quieras, eso no limita el hecho de que después vuelvas a solicitar copias. O sea, por ejemplo, si ya llevas 200 hojas de investigación, y después de la 201 a la 400 no has solicitado, igual tienes totalmente el derecho a solicitarlas. Entonces ahí lo que les recomiendo es que estén constantemente solicitando copias. Cada 2-3 meses o cada vez que algún acto de investigación importante haya sucedido, es bueno que soliciten sus copias y que las tengan actualizadas, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, los abogados hacemos mucho, ¿no? Constantemente vamos con el MP y le decimos, oye, pues ya pasó esta nueva, ya salió este nuevo dictamen, buenísimo, pues yo una vez te pido copias de todo lo que está pendiente, ¿no? Y así vamos acumulando nuestros expedientes y por lo menos tenemos nosotros la misma información que tiene el Ministerio Público. Entonces yo también les recomiendo eso, estar solicitando copias constantemente y en caso de que en algún momento el MP, pues ahora no les quiso dar copias, pero antes se las dio, lo que sea, ahí tienen ya su amparo, ahí tienen nuestros links, entonces para que le presenten el amparo y ya de una vez se le genere la presión de resolverles rápido, ¿no? Y luego... Juan me pidió que les platicara un poco como de los, en caso de que se incumple el amparo, o sea, en caso de que el amparo, digamos, se pierda, ahí tienen muchos mecanismos, depende mucho de dónde estén parados en el amparo, tienen quejas, revisiones, y bueno, hay multas para la autoridad en caso de incumplir, hay multas también para jueces y demás. Aquí yo creo que en general este amparo está muy bien construido el que nosotros hicimos y estuvimos haciendo pruebas en diversos casos que llevamos. Y está saliendo muy bien. Entonces, más bien estamos notando que los jueces sí están resolviendo conforme tiene que ser, ¿no? Que es conforme a darle sus copias. Entonces, bueno, que sepan que en principio los jueces están resolviendo este amparo totalmente a favor sin ponerlo en duda, ¿no? Y que más bien los ministerios públicos son los que están quedando muy mal por no estarles dando sus copias. Pero que sepan que en caso de que algún amparo en alguna de las entidades en las que trabajan, se pierda, tienen derecho a una revisión, es un recurso de revisión. Entonces lo que hacen es argumentar muy similar al amparo, se argumenta, pero ahora en vez de en un juzgado de distrito, en un tribunal colegiado de circuito. Que bueno, ahí yo estaría plenamente convencido de que esa revisión se gana definitivamente, porque los derechos que tienen como víctimas son muy claros y tienen derecho a acceder a copias gratuitas de la carpeta de investigación. Y bueno, eso creo que es todo. No sé si haya otra pregunta que yo pueda ayudar a resolver. O Juan, si quisieras comentar algo. No, muy bien, gracias Andrés. Bueno, creo que está bastante claro. No sé si hay alguna otra pregunta de las personas, familiares o compañeros de colectivos y organizaciones. Si no, pues le doy la palabra a Ángela para ir cerrando. Decirles que toda la información la pusimos en el chat, el acuerdo de lineamientos de mecanismos de apoyo exterior de búsqueda e investigación y bueno, el link de la información. Y el correo electrónico de ideas también lo pueden encontrar allí. Les agradecemos muchísimo por su atención y les deseamos lo mejor este fin de año para que podamos seguir trabajando el otro año con mucha fuerza. Ángela, por favor, adelante. Bueno, ya damos cierre a esta sesión y los invitaríamos a prender sus cámaras para que podamos tomar una foto grupal. A ver si se animan. Les recuerdo que esta sesión vamos a subirla a nuestro canal de YouTube de Ideas. Muchas gracias. Yo creo que ya, ¿cierto? Voy a tomarla ya. Esperemos que está todavía. Falta Isabel, Linda, no sé si andan por ahí, Litigio. Ya estamos. Si nos autorizan subir la foto, las personas que participamos en la presentación, Martín, un gusto saludarte. Todos los colegas y amigos, bienvenidas y bienvenidos. Tú nos dirás, Ángela, y sí. Vamos a subir una foto hablando de la presentación, si están de acuerdo, del evento, ¿no? Si ustedes quieren que etiquetemos en el Twitter a alguno de sus colectivos, pues por favor nos ponen abajo la dirección del Twitter, de donde quieren que etiquetemos, de dónde vienen, si les parece bien.
y subimos una foto etiquetando que su colectivo participó en la presentación de esta guía, ¿no? Para darle difusión también. Bueno, voy a tomarla ya. Espérenme un segundo. Listo. Pero ya. Sonriamos, ¿no? Es otra hora. Espérenme. A ver. ¿Nos avisas? Es que sí, ya les aviso, es que a veces cuando escriben en el chat queda listo, ahora sí. 3, 2, ya. Listo. Muchas gracias, bueno. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Gracias a todas y todos. Gracias. Muchas gracias, Juan.